¿Qué es un eclipse? Un eclipse es un fenómeno astronómico que se produce gracias a tres elementos: el Sol, la Luna y la Tierra. La posibilidad de que se produzca un eclipse depende de la posición de la Luna y el Sol dentro de sus órbitas respecto a la Tierra. Hay dos tipos de eclipse: el eclipse solar y el eclipse lunar. ¿Cómo es un eclipse solar? El eclipse solar se produce cuando la luna oscurece o tapa el sol, interponiéndose entre él y la Tierra. Esto hace que la luna proyecte su sombra sobre la superficie terrestre y parezca que la luna tapa el sol. Esto solo puede pasar cuando la luna es nueva. Existen cuatro tipos de eclipse solar: el eclipse solar parcial, donde la luna no cubre por completo el disco solar, que aparece como un creciente; el eclipse semiparcial, donde la luna casi cubre por completo el sol, pero no lo consigue; el eclipse total, donde la luna tapa completamente el sol; y el eclipse anular, que ocurre cuando la luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor que el solar, de manera que en la fase máxima del eclipse parece que es un anillo. Tienes que tener en cuenta que para poder ver un eclipse de sol es necesario hacerlo con una serie de aparatos especializados, telescopios o gafas homologadas para ello. Los eclipses de sol no pueden verse si miramos directamente y sin protección al sol. ¿Cómo es un eclipse lunar? En el eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, oscureciendo a esta última. La Luna entra en la zona de sombra de la Tierra. Esto solo puede ocurrir en la Luna llena. Los eclipses lunares suelen ser totales, parciales o penumbrales, dependiendo de si la Luna pasa en su totalidad o en parte.